Primera de Reyes, capítulo 19, verso número 1. ¿Ya lo encontró? Muy bien. Le explico. Dice la Biblia que la Biblia, la palabra de Dios, es la inspiración de Dios. Es decir, el soplo, esencia de Dios saliendo de él, para poder transmitirle a hombres que escribieran. Una vez impregnada la escritura en un libro, en una hoja, cada vez que se lea, la misma inspiración de Dios sale para poder reposar en aquel corazón que abra sus puertas para que entre la inspiración divina y produzca el fruto para que la está enviando hoy el Señor. Si ustedes oyen, pero no abren el corazón, la inspiración divina de Dios, déjeme decirle, con el temor de Dios, no entrará. Y el fruto de su vida y el gozo de la vida cristiana en usted siempre estará de una manera escasa. Pero si usted cada vez que lee la Biblia y escucha el mensaje de Dios, y abre su corazón, cada día crecerá, porque la palabra de Dios donde entra produce mucho, mucho, mucho fruto. Por lo tanto, le vamos a decir al Señor: Señor, abrimos nuestro corazón y que tú, Señor, deposites tu inspiración para que podamos, Señor, avanzar hasta llegar a nuestro día, que estemos para siempre contigo. Dice así, Primera de Reyes 19:1. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Verso 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Verso 9. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Puede tomar su lugar. Considero que muchos de ustedes por años que tienen en el cristianismo, y si alguno de ustedes tiene muy poco, pues han escuchado que la iglesia, la multitud de hombres y mujeres que íbamos a nacer de nuevo, que íbamos a nacer por la voluntad de Dios y no de hombre, nos iban a llamar la iglesia. Íbamos a ser hombres que íbamos a caminar y nos llamarían peregrinos,
Hombres que vamos caminando y debemos de entender a plenitud lo que significa peregrino. Porque si no entendemos a plenitud lo que es ser peregrino, por ello es que se llora, se sufre y se descuidan en el camino los cristianos y se apartan del camino de Dios, se desaniman y no han comprendido a cabalidad que esa es la manera que debe de pasar todo cristiano en este valle del mundo para poder llegar a aquella ciudad que Dios nos ha prometido, aquella ciudad que todos esperamos cuando suene la trompeta y nos levante nuestro Salvador. Muchos de nosotros creemos que estamos preparados para la segunda venida del Señor, y déjeme decirle que la iglesia no está preparada para la venida del Señor. La iglesia deberíamos de estar preparados, pero no estamos preparados. ¿Por qué razón no estamos preparados? ¿Quién es usted? ¿Qué juez es usted para decirlo? Pues claramente se evidencia la actitud y el comportamiento de nosotros para poder saber si en verdad estamos o no estamos preparados. Vuelvo una vez más a Elías, que le decía que la iglesia, que los cristianos saben que Elías es como un ejemplo, le llaman un tipo de la iglesia. Es decir, Elías es como que fuera el espejo en donde nosotros nos miraríamos, que las vicisitudes que Elías pasó, también usted la iba a pasar. Y si usted no sabía, no solamente esos sufrimientos de Elías, sino el poder con que Elías andaba, usted también debe de andar en ese poder de Elías. Y si a poco usted no sabía también al respecto de la manera que Elías fue levantado por un carro de fuego, usted también será levantado, no se le podemos decir por carro de fuego, sino por el poder bendito del Dios eterno, seremos levantados. Por consiguiente, al ver a Elías, no solamente vamos a ver que subiremos en el carro de fuego. Para poder subir en el carro de fuego, tenemos que pasar como peregrinos. Y al pasar como peregrinos, usted y yo desconocemos los caminos por donde nos va a pasar el Señor. Es decir, nadie de nosotros sabe qué va a acontecer el otro mes, si vamos a vivir o no vamos a vivir. Nadie de nosotros sabemos en qué condición vamos a estar, si vamos a estar con todo el poder de Dios manifestado en nosotros o muchos muy cabizbajos por lo que le pueda acontecer en su vida. Por consiguiente, al desconocer usted y yo lo que nos va a suceder, vayamos a la palabra, porque la palabra es el ancla más firme y segura que nos va a mantener firme y sólido para estar en la fe en Cristo Jesús. Ahora, dele palmas a mi Rey, a nuestro Padre bendito y santo, que nos ama tanto. Es tanto, tanto el amor del Señor que hoy quiere que usted escuche la palabra. Pero estoy como, hermano, tratando de introducirme, pero viene al corazón, hermano, que cada uno de nosotros debemos oír la palabra, entender la palabra, y le dije, por eso oramos, y recibir la palabra. Y si la palabra de Dios viniese y alguno de nosotros nos transmitiera una exhortación, no basta oír solamente la exhortación, sino que hoy debemos de arrepentirnos para poder encontrar el perdón y encontrar la fortaleza para seguir. Le decía, ¿por qué la iglesia en este año, hermano, precisamente se manifiesta que no está preparada para la venida del Señor? Porque la iglesia actualmente oye la palabra. No me estoy refiriendo a camino de santidad local, me estoy refiriendo a la plenitud de creyentes que están en todo el mundo. La multitud de creyentes escucha el mensaje. Les habla el Señor, por decirle un ejemplo, de decir que los padres deben de dedicarle el tiempo
un tiempo de calidad a sus hijos, oyen la palabra y dicen amén, qué bonito dijo, pero no lo hace, de nada le sirvió el oír la palabra de Dios. ¿Por qué de nada le sirvió? Porque si no abre su corazón y no entra la palabra, usted jamás tendrá fuerzas para hacer aquello. Solamente va a oírla y solamente va a saber que es buena, o que es bueno el consejo, que es buena la exhortación, pero si no se arrepiente de lo que no está haciendo bien, de nada le va a ayudar. Es necesario que la iglesia, cuando oiga una corrección que viene de la esencia de la palabra de Dios para nuestra vida, en ese momento, no mañana, tiene que ser hoy, esta tarde, de arrepentirse. Y arrepentirse es dolerse y decirle: perdóname, Señor, perdóname, no lo he hecho, pero ayúdame, Señor. Porque si no, hermano, esa iglesia no está preparada para la venida del Señor. La iglesia preparada es la que blanquea sus vestidos todos los días para esperar al Señor. La iglesia que no blanquea sus vestidos es, como dice en el libro de Mateo, son las insensatas que no tienen el aceite y van a oír la voz del Señor, pero no van a poder entrar a las mansiones celestiales. Por eso le decía, la iglesia ahorita le hace falta preparación para el encuentro con el Señor. No los vengo a asustar, pero vengo a ver las características que va a pasar la iglesia. Ahora veamos, aquí un profeta de Dios, un profeta lleno de fe, un profeta lleno de comunicación con su Señor, con su Padre, con nuestro Padre, ¿verdad? Elías, un hombre que oía la voz de Dios, un hombre obediente a Dios, viene y tenía celos cuando el pueblo de Dios no hace la voluntad de Dios. Porque se está refiriendo aquí, hermano, que el pueblo de Israel estaba claudicando, es decir, el pueblo de Israel estaba dejando de obedecer a Dios. Sabía y le hablaba a Dios, le enviaba el profeta a decirle, pero no le hacían caso. Así está la iglesia hoy. La iglesia le envía mensaje al Señor para que pueda abrir su corazón y hacer y vivir el día a día conforme la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir, no es solamente de saber cómo se debe de vivir en el cristianismo. No basta oír y que es bueno vivir así. La esencia es empezar a dar los pasos a vivir como dice Dios. El pueblo de Israel por eso era reprendido y reprendido y reprendido y reprendido y destruido y, hermano, corregido en todo el tiempo. ¿Por qué razón? Porque nuestro Padre bendito lo hacía por su grande amor, para que hubiese arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, viene la bendición de Dios. Pero cuando no hay arrepentimiento, continúa la manifestación para que entienda el pueblo de Dios que al no arrepentirse, no hay bendición de Dios. Así está la iglesia. No obedece a Dios. No vive conforme Dios nos enseña. No vive la mujer como Dios le manda, como madre, como esposa. No lo vive. Oye y dice, ah, es bonito, hermoso, trataré. Hermana, si no abre el corazón y no entra esa palabra, no tendrá las fuerzas para hacer aquello. Para que eso suceda, hay que arrepentirse, hay que llorar y decir, perdóname, Señor. Porque si no pide perdón, aunque intente y voy a tratar de hacerlo, voy a querer hacerlo, la base es pedir perdón por la falta de no obedecer a Dios. Muy bien, dice que acá este hermano, este, ¿cómo le podemos llamar? Yo le llamo hermano aún a Elías. Pues solamente hay hijos. Dios, hermano, hay un solo Padre y todos hijos. Y si todos son hijos de Dios, todos somos hermanos. Amén. Entonces, hermano, tenía un gran celo de Dios.
Y tenía aquella fuerza, aquella decisión, y hasta se reía cuando los profetas de Baal no podían, hermano, hacer caer fuego para que consumiese aquel holocausto de aquel animal, aquella vaca, aquel toro que habían despedazado. Pero sucedió, hermano, que vino Dios y derramó fuego y quemó el holocausto, y tuvo aquel valor, aquella ¿cómo le puedo decir, hermano? De parte de Dios, aquella fortaleza, y va y mata a los 450 profetas, hermanos de Baal, falsos. Entonces, ¿pero qué pasó? Al día siguiente viene este hombre Acab, que era amigo, sí, de Elías, y va y le dice a Jezabel lo que había hecho el profeta de Dios. Y viene ella y le envía este mensaje que hemos leído, y se lo leo en el verso 2. Dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Pero vea el 4. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Aquel varón lleno de poder, aquel que gritaba, aquel que clamaba, aquel que decía aleluya, aquel que, hermano, no era por altivez humana, sino era la manifestación del poder de Dios que le hacía levantar en alto el nombre del Señor. ¿Qué le pasó que tuvo miedo? ¿Qué le pasó? ¿A qué le tuvo miedo? Cuando se enfrentó, hermano, a los profetas, dijo: si cae aquí el fuego con ellos, entonces ese va a ser el Dios. No tenía temor, tenía una gran fe en Dios. Que Dios, hermano, es el único Dios verdadero. Así la iglesia también cree. Dios es el único Dios. Hay un solo Dios, y lo grita y lo proclama. Pero vienen las situaciones. Ahora, ¿es malo desear morirse? ¿Es pecado? ¿Qué dicen ustedes? Vean, aquí, por eso le digo, estamos viendo a Elías como que usted se viese. El caminar de su carrera en la tierra de Elías. Así también ustedes y yo. Hace 3 años no estábamos separados, ¿verdad? Y ninguno se imaginaba que iban a estar separados. ¿Quién sabía que íbamos a estar con mascarillas? ¿Quién sabe en 2 años cómo vamos a estar? Pero algo sí les voy a decir. Mientras la iglesia no obedezca a Dios, mientras la iglesia no proclame el evangelio a los alrededores, la ira de Dios se desata contra el pecado, y como consecuencia, nosotros también recibimos parte de las consecuencias que vienen contra el mundo. ¿No me creen ustedes? Dios derrama sus juicios, pero nosotros estamos entre ellos. Nosotros laboramos entre ellos. Nosotros nos movemos en las calles entre ellos. Por consiguiente, si a ellos les dicen no hagan esto, no hagan lo otro, también a nosotros nos dirán no hagan esto, no hagan lo otro. Si ellos se enferman, nos van a contagiar a nosotros. Los juicios son para los pecadores, pero cuando nosotros, creyendo que estamos puros y no nos arrepentimos día a día y no vivimos conforme la voluntad de Dios, también cosechamos parte. Cuando la iglesia comprenda su función, su labor, que tenga la oportunidad de hablar, de ayudar a los que están alrededor, se detienen los juicios y son bendecidos ellos, y nosotros aún más bendecidos. Elías,
Viene acá en el verso 4 y dice, y se fue por el desierto un día de camino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, oiga, ¿cómo se siente el ánimo de aquel hermano cuando desea morirse? No me levante la mano, probablemente a alguno de ustedes le haya pasado que quiere morirse. Porque le dejó el esposo, la esposa, o porque perdió el negocio, o no sé qué razón. Pero si no le ha pasado, puede imaginarse qué se siente en el corazón cuando alguien quiere morirse. ¿Por qué se suicida la gente? ¿Por qué muchos hermanos se quitan la vida? Oiga, aquí a un poderoso profeta de Dios que dice que Juan el Bautista venía de la manera de Elías con el poder de Dios y que la iglesia de Cristo en el presente debe de andar de igual manera con el poder de Dios que tenía Elías y como Juan el Bautista para pregonar el evangelio. Pero llega este que va con todo el poder de Dios, viene hermano y empieza a tener miedo a la muerte. Miedo a morirse, miedo a que le quiten la vida. ¿No será que alguno de nosotros tuvimos miedo a morirnos? ¿Es pecado sentir eso? No. ¿Por qué no, hermano? Pues que estamos viendo aquí que el hombre debe de saber que Dios con un propósito va pasándolo a uno en ese camino. Y que debe de saber uno que cuando lo pasa por ese sufrimiento es para una bendición más grande que la que teníamos. Y cuando uno sabe y entiende, tiene paciencia y sabe que después de sentir tanto gozo, tanta alegría, tanto deseo de trabajar en la obra del Señor y me viene una calamidad, ya lo sé, va a venir algo más glorioso. Dios me va a usar de otra manera más especial. Y en medio de eso va a sentir aquella fortaleza. Pero cuando se oye que uno piensa y que va a tener aquello, hay un tiempo. A ese tiempo se le llama dormirse. ¿Usted sabe que la iglesia se va a dormir antes que venga el Señor? Aleluya. Dice que las 10 vírgenes todas cabecearon. Todas se durmieron. Y ya venía, ya sabían que venía el rey. Así está la iglesia. Ya viene el Señor. Pero estamos adormitados. Hermano, ¿cómo lo sabe usted? Es que hermano, se puede ver. Se puede percibir. Se puede ver que uno oye, pero no hace aquello que Dios le dice. Y cuando uno no hace, es como aquel que no tiene aceite. Por eso le decía, hay que oír todos los días que Dios les conceda en este lugar. Por favor, dígale, Señor, mi corazón primero, aquí está. Porque si tú no entras, Padre, nada puedo hacer. Me piden que ame, no puedo. Me piden que ayune, no puedo, no tengo fuerza, no tengo deseos, no tengo tiempo. Me piden que haga esto, no lo hago. Me piden esto, no puedo oír el mensaje, no lo entiendo. Me piden esto, nada puede el hombre sin Dios. Pero bendita palabra gloriosa de Dios, que cuando habla solamente usted tiene que decir, perdóname Señor y ayúdame, aquí están las puertas de mi corazón abiertas y entra Padre, aleluya. Porque la iglesia se va a dormir. Dice que cabecearon tanto las insensatas como las, ¿cuáles son las otras? Las prudentes. Y cuando suena, hermano, que viene el esposo, pues las que tienen aceite se van. Las que obedecen a Dios, las que están ahí, hermano, aunque dormida, porque
Nos están adormitando. Ya no podemos predicar en los países. Ya no podemos salir a predicar. Ya no podemos salir a los hogares. Ya no tenemos libertad. Nos tienen, hermano, adormitados. Pero en medio de ese adormecimiento, que no hayan vírgenes que digan, ah, qué bueno es que ya era tanto, 7 cultos, ah, era mucho, mucho. No, sino que llora, le duele. ¿Por qué nos quitaron, Señor? El sufrimiento del cristiano, el sufrimiento del peregrino, el sufrimiento del caminante, el sufrimiento del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios no sienta esos sufrimientos, medite bien. ¿Por qué Elías sufre? Entonces, hermano, dice acá que deseó morirse y le dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, santo Dios. Moisés también le dijo al Señor: Señor, le dijo, ráeme del libro de la vida. Era peor. En otras palabras, aunque no sea salvo, quítame de ahí del libro de la vida, Señor. Cuando llega aquel desánimo, cuando llega aquella dificultad, nadie le entiende. Por eso muchos de nosotros los hermanos, qué fácil es criticar al hermano. Ah, es que ese hermano es muy aquí, muy allá, muy débil, muy debilucho el hermano. No, 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 cuidado, hermano. Compasión y misericordia y tierno amor para los que están pasando el desánimo. Que no vaya usted por ningún instante, hermano, causarle una milésima parte de al desanimado, otro poquito de desánimo. Al desánimo, hermano, nunca le vaya a hablar una palabra de desánimo. Mejor pídale al Señor sabiduría para hablar, o es mejor no hablarle en ese momento porque uno no tiene palabras adecuadas. Pero dice acá que dijo: quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres. Qué desánimo, hermano. Y esto pasa en la vida espiritual. Pues ya no voy. Se desanima tanto la hermana y el hermano: ya no voy a la iglesia, no me quieren, no me aman, ¿qué pasa aquí? Y yo quería servir y miren lo que me pagan, etcétera. Y se desanima tanto que no lo dice, me quiero morir, sino simplemente se deja morir espiritualmente. Y adiós, iglesia. Adiós. Pero no se da cuenta que Dios siempre va a estar allí. Vea conmigo, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Un ángel. ¿Sabe usted qué ángel le tocó a Elías? Porque estamos viendo que Elías es como vernos nosotros. Aunque usted sea mujer, dice, oh, Elías, la vida de Elías. Oh, ahí también a mí me va a tocar un ángel. ¿No cree usted? Y no cantamos, Señor, un toque de tu espíritu. Vea, y dice aquí el 6, entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Es que cuando está desanimado, no piense que con una vez ya, hermano, con un retiro que haya, ya estuvo. No, gloria a Dios por ese alimento, porque tiene que comer. Por eso le decía, cada vez que venga, coma, coma, coma. Y luego dice el 7, y volviendo el ángel de Jehová, aquí ya dice el ángel del Señor, ya no dice el ángel, porque dice el ángel volviendo, quiere decir que en el otro verso dice un ángel le tocó, aquí dice el ángel del Señor, en otras palabras, Dios mismo fue y le tocó. Aleluya. Dios mismo es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Cuando uno ya se siente morir, que ya se siente que nadie por uno, ya siente que la muerte le llega, ya siente que la enfermedad lo atrapa, ya siente que esta enfermedad es para morir totalmente, la mano de Dios va a estar allí para ayudarle. ¿Sí lo cree usted? ¿Y qué pasa cuando toca al Señor?
Ahora usted lo va a saber, así como Elías, así le va a pasar a usted. ¿Qué pasa cuando le toca? Dice el 8, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Qué significa el monte de Dios? El lugar donde uno se encuentra con Dios. Lo primero que sucede en la vida de un hermano desanimado, cuando es fortalecido, va a tener el deseo de alabar y adorar a Dios. Porque esa es la esencia. Lo que nosotros debemos de buscar para un desanimado es para que vuelva su corazón y empiece a adorar y glorificar y acercarse. Y dice que aquí Elías por 40 días y 40 noches, hermanos, llegó hasta el monte de Dios. Y ya estando en el monte de Dios, hasta ahí entiende uno otra vez más. A veces nosotros queremos levantarle el ánimo al hermano desanimado, al enfermo, y levantarle, dice usted, lo que tiene que hacer es ir a las calles a predicar, a repartir tratados. No, primero es que se encuentre con su Salvador. Y luego dice en el verso 9, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, pero vea la lindura que le espera a la iglesia. Y vino él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde, mire cómo responde el que ya salió del desánimo: he sentido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Empezó a sentir aquel deseo otra vez de trabajar en la obra de Dios. Empezó a sentir el deseo otra vez de ir. Pero ¿qué pasó? Por eso le decía que cuando uno desciende en desánimo, el Señor lo levanta para hacer cosas gloriosas, mayores de las que hacía uno. Entonces, cuando yo, el Dios Todopoderoso, nuestro Padre, ya el sentir de Elías, así va el Señor oír, cuando usted ya le expresa al Señor: Señor, heme aquí, perdóname, Señor, ya estoy aquí, Señor. Entonces el Señor le va a dar experiencias espirituales. Le dijo a Elías: ven aquí, sal. Y dice, hermano, que empezó en el verso 11, dice que estaba, le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. O sea, no es solamente un método. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbido apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Nosotros como hermanos a veces creemos que es solo un método para levantar a un hermano, o para decir, oh, este sí es de Dios. Dios usa de muchas maneras. No estamos diciendo que no funciona, no. Hay quienes en la alabanza pueden recibir, hermano, algo maravilloso, pero no es para todos. Hay quienes, hermanos, bien fogosos. Hay quienes con milagros. Pero hay quienes solitos en su habitación llega el sonido de los pasos benditos de Dios. Entonces, como hombres, nosotros no podemos decir solamente así, hermano, usted va a estar bien. No. Dios dice que tiene muchas maneras, y dice que Elías oyó ese silbido y se cubrió, o sea, cubrió su rostro con su manto, se puso a la puerta, y aquí vino él la voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez le vuelven a preguntar lo mismo. Y dice: he sentido algo en mi corazón, ya no estoy tranquilo. Quiero hablar de las obras de Dios. Quiero hablar de lo que Dios hizo en mi vida. Quiero proclamar que ya estaba para morirme, pero miren, aquí estoy. Vino la enfermedad y quiso quitarme la vida, pero cuando Dios dice no, es que es no, aquí estoy, aleluya. ¿Y qué es lo que sucede con eso? Mandaron a ungir a otros siervos de Dios por medio de Elías. Y por medio de esa bendición, el Señor terminó en el verso 18 diciéndole que quedan en Israel
o que él iba a guardar 7,000 rodillas que no se iban a doblar ante Baal. ¿Y qué pasa si Elías se muere en el desierto? ¿Qué pasa si usted se queda en el desánimo, hermano? ¿Qué pasa si ustedes se quedan ahí? Ya no hay más, ya no hay más. ¿Cómo que no hay más? Y el Rey de Reyes y Señor de Señores no solo está aquí, en esta casa, está en la casa que es usted, en su corazón. El Señor lo envuelve. El Señor lo tomó. Cuando le hablo que el Señor lo tomó, todo el ser divino de Dios, que es esencia espiritual. Dios es amor, ¿verdad que sí? Dios es paz. Y todo ello, cuando lo atrapa, usted viene a su espíritu, a su alma y a su cuerpo, y lo envuelve y empieza a producirle gozo, amor y paz. Entonces no tema, hermano, pero si no siente eso, entonces diga: abro mi corazón, y lo que tú dices en tu palabra, como dice la escritura, que en segunda de Corintios, cuando Pablo le habla a la iglesia, dice: el amor de Cristo nos constriñe. Y de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Cómo está eso? Que se derramó Dios, que es esencia espiritual, en nuestros corazones y nos envolvió. Y cuando abro mis ojos, ya no miro a los hermanos como seres humanos nada más, sino miro como a seres donde Cristo Jesús vive. Y si Cristo Jesús vive en ellos, yo tengo temor de hablar de ellos, yo tengo temor de criticarlo, yo tengo temor de un celo de ellos, porque si yo celo al hermano, es como que estoy celando a Cristo Jesús. Porque el amor de Dios vino y nos envolvió y nos da la sabiduría y la inteligencia, y ahora a nadie conocemos según la carne, dice. Esto es, a nadie miramos como un ser natural nada más. Vemos a hombres que están caminando, pero hay alguien dentro de ellos que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Y cuando yo abrazo a un hermano, o cuando yo le doy la mano a un hermano, o cuando yo le digo: le amo, mi hermano, es que amo al Padre de ese hermano. Pero si yo rechazo a ese hermano, si yo insulto a ese hermano, es como insultar al mismo Cristo Jesús. Por eso, iglesia, hay que abrir el corazón y creer que el amor de Dios nos envolvió, nos atrapó. Y estando en esa envoltura, sonará la trompeta. Y como Elías, hermano, carro de Israel y su gente de a caballo, elevándonos y cruzando las nubes, hermano, para encontrarnos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿cuántos se van con el Señor? Pero ¿cómo tiene que estar? ¿Cómo sabe usted y yo que estamos preparados para la venida del Señor? Diciendo lo que le dije, que dijo Dios por medio de Pablo: el amor de Cristo nos constriñe. En otras palabras, siento el amor de Dios en todo mi ser. Y siento que amo a Dios por sobre todas las cosas. Y cuando quito mi mirada de Dios y miro a mis semejantes, los amo a todos. Y si usted no va a venir mañana, le dejo esto en su corazón. Es un mandamiento amar a su hermano. El que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios, ni tiene comunión con Dios. Ahora, ¿quiénes son mis hermanos? Puedo preguntar. Y Dios me dice: míralos desde allá hasta allá, todos son tus hermanos. Entonces, Señor, ¿a todos tengo que amar? Sí, ese es el mandamiento. Entonces no solamente tengo que pensar: ah, con él no hablo, con él no, él mejor, para evitar problemas solo paso. Ama a tu hermano. Padre Santo, Pablo dice: en lo que respecta a vosotros, estad en paz con todos. Ah, esto ya incluye hermanos y no hermanos. Pero en lo que respecta al amor,
ama a tu hermano. Porque el que aborrece a su hermano es un homicida, y ningún homicida entrará en la patria celestial. Padre eterno, me arrepiento. Perdóname si algún hermano, Señor, no le he sentido amor. Es que no es, hermano, tiene que salir del corazón amor. Yo creo que los casados comprenden que es sentir amor. Sentir algo, algún sentimiento aquí de decir, te quiero y te amo, mujer. Hola, mujer, te quiero. Siento algo en mi corazón. Y esto tiene que ser más fuerte. Le amo a mi hermana, le amo a mi hermano, siento. Hace lo que hace, es esto y lo otro, pero yo lo amo. Porque Cristo ama al pecador, Cristo nos ama a pesar de lo que somos, de desobedientes y que no obedecemos, pero Él nos sigue amando. Elías le dijo, ya Señor, yo no sirvo para nada, quítame la vida, yo no soy como mis padres, esos son mejores, Abraham, Isaac y Jacob son buenos, Señor, yo no sirvo para nada. Es como decir, ese poder que tenía no sirve ya porque no me alienta, algo así. Pero el Señor tan lindo lo perdona y le pone la mano, no te preocupes, hijo mío. Si el Señor le pone la mano a usted, hermana, y a usted, hermano, ¿quién es el hombre para quitarle la mano a Dios? Aleluya. No tema, no tenga miedo. Y si tiene, pues déjese que el Señor le consuele. Hay temor y hay miedo. Y hay unos dicen, nosotros los cristianos no tenemos miedo. No es cierto, sí hay miedo. Miedo a la muerte. ¿Verdad que sí tenemos miedo a la muerte? ¿Verdad que sí? Ay, Dios mío, gloria a Dios. Elías tenía un gran miedo que lo mataran. Y algunos de nosotros le tenemos miedo a esta enfermedad. Ni bien estornuda uno, ya brincamos. Y por eso no nos damos la mano. Pero respetamos, ¿verdad? Ahí sí, hay todo respeto, pero mi corazón sigue siendo. Les amo, nos amamos. Póngase de pie.